edad murió a raíz de que fue atropellado, pero ¿cuántas veces se ha pedido a muchos de los peatones a respetar las señalizaciones, el crucero peatonal, tanto también a los mismos transportistas? Sí, mire, justamente reflexionando y tomando un poco de conciencia del respeto de las normas de tránsito, de asumir fiel y lealmente nuestro compromiso cívico de buenos ciudadanos, la Policía Nacional ha tenido a bien realizar esta campaña, justamente teniendo en cuenta la semana que estamos pasando de la seguridad vial, para que el peatón y el conductor respeten la norma de tránsito. En primer lugar, el peatón debe cruzar por vías que están permitidas. ¿Cuáles son? Si no es la acera, será pues el crucero peatonal, para que pase de una acera hacia la otra, respetando los tiempos que el semáforo claramente señala. Es decir, si está en verde para peatón, pues cruzo, ¿no? No acá pasar por el medio de la vía, no acá pasando entre los carros, zigzagueándolo, o querer acá, por eso, les transmití un mensaje, y hay un mensaje muy coloquial, ¿no? Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Respete su vida y respete la de los demás. No cruce por donde no debe. Recuerde que últimamente se han incrementado los accidentes debido a imprudencias. Está pasando la ambulancia, pero ha tenido que darle pase a la ambulancia para que... Entonces, ¿eso qué conlleva? A que nos respetemos. Respetemos nuestra integridad, respetemos nuestra vida, respetemos también la del prójimo. Porque tenga en cuenta que si yo, conductor, ¿no?, estoy cruzando por una vía que me corresponde, ¿no?, debidamente señalizado y todo lo demás, con la luz en verde para semáforo, pero imprudentemente se me mete un conductor, un peatón, y me ocasiona un accidente que yo no he tenido la responsabilidad. Pero lamentablemente, hasta a veces sucede que justamente el impacto, ¿no?, muy aparte de las consecuencias que pueda sufrir el peatón, también los ocupantes del vehículo. Entonces, ¿ante qué? ¿Y eso qué ocasionó? Justamente la imprudencia. En la simulación hemos visto justamente ese hecho para que la gente se dé cuenta. Y lo hemos visto con un conductor en estado de ebriedad, ¿no? Un conductor en estado de ebriedad, que no es una infracción, es un delito. Ojo, es un delito. Es penado, tiene pena de cárcel. Hay que ver las circunstancias, hay que ver las... O sea, ya eso se evalúa después. Pero teniendo en cuenta ello, si voy a tomar, no debo conducir. Si voy a cruzar una vía, debo usar los cruceros peatonales. Si el semáforo está en rojo, no debo cruzar. O sea, hay que respetar los tiempos. ¡No, no maneje! ¡Alto con el accidente de tránsito! ¡Respete su vida! ¡Respetemos la vida humana! ¡Evitemos los accidentes de tránsito! Muchas gracias por su atención. Efectivamente, nos hacemos un uso abusivo de los claxons para todo, ¿no? Queremos cruzar la vía, sonamos el claxon, queremos llamar a la gente, sonamos el claxon, y eso es un abuso completamente. Y estamos haciendo esta actividad de sensibilización a toda la población para que puedan utilizar menos los claxons, respetar en general todas las normas de tránsito y evitar los accidentes de tránsito. Es parte de las actividades en esta semana de la educación vial, esta marcha de sensibilización. Efectivamente, es una parte de toda la programación que se ha realizado con la participación de todos los integrantes del Consejo Regional de Seguridad Vial, la policía, las direcciones regionales indistintos, la fiscalía, en fin, todas las instituciones que el día de hoy han participado integran el Consejo Regional de Seguridad Vial, y la idea es pues sensibilizar y que la población en general respete las normas de tránsito. A sus órdenes, jefa. Nosotros no estamos acá yendo con todo el parque del semáforo, que todos respeten el semáforo, todo lo que van caminando. Evitar las muertes,
se puede hacer, se puede evitar siempre en cuando usted como peatón respete las señales de tránsito, respete los tiempos, como también se pide a los transportistas a respetar eso mismo, los tiempos y las señales de tránsito para evitar la muerte y que se sigan engrosando estas cifras bastante alarmantes de accidentes de tránsito, no solamente dentro de la ciudad, sino fuera de ellas en la carretera central.